y la represión contra el gremio de periodistas a partir del llamado Código Negro de Radio y Televisión. El Sindicato de Radioperiodistas de Managua se encargó de reunir el dinero de las multas que imponía la jefatura de radio en contra de los noticieros independientes. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, impulsó a los periodistas a tomar acciones beligerantes. El Sindicato de Radioperiodistas de Managua lideró el periodismo de Catacumba, que fue el momento después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en que en Nicaragua ya no se podía informar. La jefatura de radio estaba ahí con sus oficiales militares en las cabinas de locución, cortando las transmisiones, y hubo que ir a informar a las iglesias. Formó parte de los grupos de la informativos de la preinsurrección que tuvieron un peso importante en la caída de Somoza. En un promedio de 30 años, estos radionoticieros plasmaron una realidad que pretendía ser silenciada, exponiendo sus propias vidas, pero gracias a su entrega trascendieron la historia, al punto de que hoy en día continúan al aire haciendo lo que por derecho les corresponde, periodismo nacional. Yo tengo el compromiso moral de seguir adelante en este noticiero Radio Informaciones, el decano que decía que cumple 60 años, ese legado de Rodolfo Tapia Molina está vivo cada vez y cuando, de lunes a viernes, en ese horario habitual de 1:30 a 2:30 de la tarde. Radio Mundial fue durante más de un cuarto de siglo la emisora continua del primer lugar en nuestro país. Jugó un papel determinante en la lucha por la democracia de Nicaragua. Y un mensaje que le doy a los políticos. Los políticos pasan, los gobiernos pasan, pero los periodistas quedamos. Muy bien, sigue la música, mis amigos, sigue la alegría. Las 6:00 p.m. Excelente el reportaje preparado por la periodista Kenia Uceda Prado. Vamos a cambiar completamente de tema para comentarles que la Iglesia Católica inicia este miércoles el tiempo de Cuaresma en preparación de la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Mario Medrano visitó un templo capitalino y nos presenta la vivencia de esta fe, de esta comunidad. Con la imposición de la cruz de ceniza en la frente del creyente, inicia un camino de 40 días que concluye con la celebración de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Un camino espiritual en el cual la oración, la penitencia y las ofrendas son una expresión de la conversión. Por eso se les hace la cruz en la frente también con la ceniza, porque los marcados con ese sello, pues Dios tiene misericordia de nosotros, además del arrepentimiento. E invitarnos también y hacernos recordar la condición de la cual nosotros somos. Se nos va a decir también, eres polvo y en polvo te convertirás. Se vivió Cristo en los 40 días de ahí en la abstinencia. Y para mí, para recordarnos de nuestros pecados y tratar de vivir con fe, con mayor amor, pues, recordando todo lo que el Señor sufrió por nuestros pecados. Estudiantes y docentes del Colegio Agustiniano iniciaron este miércoles la Cuaresma con la imposición de ceniza. Pienso que la Cuaresma es un tiempo en el que debemos reflexionar como personas, en el que debemos pensar de que mirar todo lo que Jesús hizo por nosotros y que nosotros tal vez no le correspondemos de la misma manera. Entonces, ponernos a reflexionar y hacer oración y ayuna. Aunque ahorita nosotros como estudiantes no podemos hacer ayuna, pero las personas que lo hagan lo podemos hacer de otras maneras, tal vez dejando de usar el teléfono por un tiempo. La imposición de la ceniza no es un rito mágico, no quita los pecados de los feligreses. Para eso deben practicar el sacramento de la reconciliación. La imposición de ceniza es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de deseos de cambio. Intentar comportarse mejor
para así respetar este momento de la Cuaresma, de esta Semana Santa. Es el inicio del camino para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de su triunfo en el Domingo de Resurrección. Con cámara de Jorge Urroz. Antes de finalizar, felicitamos al niño John Jarquín Rosales por llegar a 8 meses de vida el día de hoy. Las felicitaciones son especiales de parte de sus padres y abuelos que lo quieren mucho. Asimismo, quiero felicitar de manera especial a Lesbia Zúñiga, ella es mi madrina, así que muchísimas bendiciones y saludos de parte de su mamá Lesbia Rosa y mi mamá Marlene Corea, que la quieren mucho. Bien, muchachas, antes de finalizar esta edición tenemos que darle lectura a varios reconocimientos que nos han hecho llegar hoy por ser el Día del Periodista. Dice así, por ser el Día Internacional de los Periodistas, la empresa Sirena Pica Pica, la Brigada Juvenil Los Dantos y los comerciantes del Mercado Oriental saludan a todos los periodistas de Nicaragua en su día, deseándoles muchos éxitos en sus labores y de ser el primero en noticias al informar al pueblo de Nicaragua todo lo que pasa. También dice, lo felicitamos, que Dios derrame muchísimas bendiciones en sus labores y los cubra de todo mal, donde anden y estén, en especial a todo el personal periodístico de Acción 10 y su gran director Mauricio Madrigal. Atentamente, Carlos Barberena, coordinador Brigada Juvenil Los Dantos. Tenemos otro también que dice, muchachas, queridos hermanos y hermanas periodistas, Grupo Ratensa, nuestra asociación hoy festeja con alegría el Día del Periodista. Sabemos que para ustedes no es tan solo un trabajo, es su forma de vida y lo demuestran con el amor y la sensibilidad humana con que llevan hasta el último lugar de Nicaragua el mensaje de los niños y niñas del programa de CONANCA. En mi calidad de presidenta de CONANCA, de la Junta Directiva, y en nombre de los niños y niñas afectados por la enfermedad del cáncer en Nicaragua, reciban nuestras felicitaciones en su día y nuestro reconocimiento a su trabajo. Gracias por su tiempo y entrega afectuosamente, Amalia Fresh Fresh, fundadora, presidenta, Junta Directiva CONANCA. Muchísimas gracias. Otro reconocimiento, Daniela, dice, por este medio reconoce al noticiero Acción 10 por su interés en divulgar de forma muy profesional el tema de higiene y seguridad ocupacional y aportar a las mejoras de las condiciones laborales, dado en la ciudad de Managua este 1 de marzo, y lo firma Carlos Adán Rodríguez Castellón, director general de INEXA. De igual manera queremos agradecer a todos los amigos televidentes que nos han extendido su amor y cariño en este día a través de las redes sociales. Un beso inmenso para todos. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.